Bienvenidos a Nachoski. Ok, este video no va a tratarse ni siquiera de, obviamente, rumores ni críticas, ni tampoco va a ser un video de ASMR, sino que va a ser un video distinto a los demás. Una, voy a conversar sobre un tema que tiene mucho en común en todo el mundo y se está viviendo. Se trata de las cosas que están pasando actualmente y con esta cosa de la pandemia que estamos viviendo actualmente. El mundo se ha visto distinto, se ha visto básicamente de distintas formas. Está siendo otro mundo, podría decir. El mundo está cambiando básicamente con esta cosa que está pasando de los cambios climáticos. También está otras cosas que está pasando con. Dicen haber visto cosas en el cielo. Además, también se dice que se ha visto mucho, pero. Se ha visto mucho cambio en el cielo con debido a los smog. ¿Qué estamos hablando ahí con los smog? Que ya no está habiendo tanto humo en las ciudades como lo habían, digamos, hace un año atrás, que por ejemplo veía en las ciudades de China y estaba todo repleto de humo, todo repleto de humo. Ahora ya eso no se ve. ¿Entienden? Eso no se ve porque como nada ha estado funcionando, todo ha estado paralizado. Las ciudades se ven limpias, los cielos se ven totalmente limpios. Es como que la Tierra esté dando un respiro. También se está rumoreando las cosas que están pasando con el Norcorea, que sería Kim Jong-un, que supuestamente él había muerto. Pero no resultó al final ser así, porque él estaba simplemente en un lugar que estaba totalmente vivo. Solamente lo habían operado de una cosa que era el corazón, porque le estaba sufriendo problemas cardíacos. Por lo que terminó siendo falso su muerte. Él nunca había fallecido. Se rumoreaba mucho que él murió, pero al final no terminó siendo así. Ahora vamos a hablar del tema del fútbol. ¿Qué está pasando en el fútbol por ahora? El fútbol sigue totalmente paralizado. El fútbol, hay una fecha que posiblemente puede volver, que es el 9 de mayo. Ojo, 9 de mayo. Pero como vi en la Bundesliga puso una medida totalmente cautelar. Esa medida sí, no la daré porque son distintas cosas, pero decían básicamente algo así de que los jugadores, por ejemplo, cuando antes se ponían en el túnel, no podrán estar obviamente en el túnel al mismo tiempo, sino que cada uno irá de forma individual y entrará al campo de juego. Obviamente se va a hacer sin público, o el que quiere ir, el público va a tener que estar a distancia de 1 metro sobre otro. Va a tener poco contacto. Y supongo que cuando harán los goles, no sé, posiblemente no sean celebrados por el jugador, o bien tendrán que celebrar solamente tirando las manos hacia arriba, porque ya no se podrá ni siquiera estar tanto al contacto, ni abrazarse, ni nada de eso. Esas nuevas medidas que se pusieron en el fútbol, la verdad, ¿qué les puedo decir? Está bien por una manera, pero de otra igual es aburrido. El fútbol no se ve como antes, no se ve como en la manera que era anteriormente, de cuando uno llenaba los estadios. Tiraban de cosas, todo, la gloria, la pasión que se veía en el fútbol, ya no se verá igual, se verá totalmente distinta. También por lo que se ha visto últimamente, acá en Chile han habido algunas de manifestaciones que también han colapsado en la Plaza Italia, por ejemplo, entre ciclistas o bien encapuchados, pero vestidos, haciéndose pasar como que son esos los que desinfectan, como que fueran sanitizadores del COVID. Eso también me pareció bastante igual injusto, más como la crisis que estamos viviendo ahora, que aparezcan más manifestantes, o sea, ¿qué me estamos ya hablando? Es como si estuviera algo que ver esto con el estallido social, bastante esto algo que no aporta en nada. Lo más cuático que se vive ahora también es sobre el retorno a clases. ¿Cuándo se volverá a clases? ¿Cuándo los estudiantes podrán volver a su salón y para volver a ser como antes de poder conversar, hacer las pruebas, todo eso? Pero ahora todo eso está todavía con fecha inédita. Según varios también, y el gobierno decía que la fecha lo iba a hacer hasta a fines de abril, iban a volver las clases. Eso fue pura mentira, nunca volvieron las clases. Las clases actualmente, los estudiantes de universidad y enseñanza media siguen siendo online, siguen siendo clases online, con diferencia así que los de enseñanza media le envían tareas. Pero esto todavía está en duda. ¿Qué pasaría si esto al final no terminara? ¿Cómo, yo pregunto, cómo se podrá licenciar los estudiantes? ¿Qué pasará con eso? ¿Cómo será su licenciatura?
Todo ese evento de licenciatura no se podrá ni realizar. Esperemos que esto a fin de año vaya rebajando las cosas, para que eso al menos se pueda hacer. Lo mismo pasa con la reapertura de los centros comerciales y locales que siguen totalmente cerrados. Eso estaba en duda. Últimamente también decidieron abrir un centro comercial que no me acuerdo bien dónde quedaba, parece que quedaba por el Paseo Humadas, que ese centro comercial querían volver a reabrirlo, pero con una condición distinta, que no se dejará pasar ni que se amontone tampoco muchas personas, sino que las personas van a pasar de a uno. O sea, una medida totalmente drástica que, bueno, es lo que se tiene que hacer para evitar más contagios y todo eso. También lo otro que pasará con los locales, cada vez esto va a ir abriendo de a poco a medida que esto vaya bajando el nivel de contagios. Si bien, como mismo mencionado antes, el mundo está cambiando debido a esta pandemia, la verdad, como moraleja, tendríamos que decir que nosotros, el ser humano, tendría que tomar reflexión y ver esto y darse cuenta que cosas que uno los ve tan grave que puede pasar, resulta que no son nada. Esto que yo estoy pasando, que todo el mundo más bien está pasando, es algo que yo no puedo decir que no tiene nombre. Es algo que uno nomás ve quizá en las películas, pero no, esto está pasando en la vida real, ahora, actualmente. Espero que el mundo cambie debido a esto. No sé si se podría decir que el mundo va a cambiar, pero hay posibilidades que sí. Que se venga un nuevo mundo, quizás sea el mismo de siempre, pero con otras bases distintas. Así que bueno, señoras y señores, les dejo el video, este video que decidí hacer en momentos que ha habido en la cuarentena. Ya mucha gente está haciendo distintos tipos de videos en su casa debido a la cuarentena, sobre todo también futbolistas, cosas distintas que se pueden hacer. Pero bueno, ya estamos en el mes de mayo y bueno, otro mes más que posiblemente va a ser de lo mismo, así sucesivamente hasta que se cure esta pandemia. Así bueno, nos vemos. Shosky.